Buenos días, tengan todos ustedes. La Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología del INIA Midagri les da la bienvenida al seminario virtual denominado Protocolo para la Identificación de las Plagas y Enfermedades del Algarrobo y Algodón mediante Técnicas Moleculares, en el cual se tratará una pequeña descripción de las principales plagas y enfermedades del algarrobo y el algodón, el diseño de un protocolo de identificación mediante el uso de las técnicas moleculares en la Estación Experimental Agraria Vista Florida. David Lindo Seminario es ingeniero agrónomo, magíster en biotecnología molecular. Actualmente se desempeña como investigador del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Investigación en la Caracterización de los Recursos Genéticos de la Agrobiodiversidad en 17 departamentos del Perú, con experiencia en el uso de herramientas bioinformáticas para el secuenciamiento masivo de ADN de nueva generación y análisis de la biodiversidad microbiana de agua, suelos y plantas bajo estrés biótico y abiótico, y el uso de herramientas biotecnológicas orientadas a la aplicación de microorganismos nativos benéficos como bacterias y hongos para controlar agentes causantes de plagas y enfermedades en el sector agrario. Adelante, David. Ok, Elizabeth, disculpa, ok, Cristina, muchas gracias por el pase. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un protocolo para la identificación de plagas y enfermedades del algarrobo y algodón mediante técnicas moleculares. Pero para ello, nosotros vamos primero a iniciar con un contenido que son los objetivos, introducción, plagas y enfermedades del algarrobo, plagas y enfermedades del algodón, cómo son las técnicas moleculares, un protocolo para la identificación molecular. Bueno, en cuanto a los objetivos, tenemos nosotros principalmente conocer cuáles son las principales plagas y enfermedades que afectan el cultivo de algarrobo y algodón en el Perú. Además de un protocolo para identificar las plagas y enfermedades en ambos cultivos mediante técnicas moleculares. Para ello vamos a hablar en un primer lugar sobre el algarrobo, en este caso que es Prosopis SP. Como ustedes pueden ver a la mano izquierda, es una planta de algarrobo con sus frutos, vainas, hojas, tallos y espinas. Al lado derecho, ustedes pueden apreciar las semillas de algarrobo que se cuenta la estación Vista Florida y en el cual nosotros tenemos 10 especies. Aquí se pueden presentar dos, pero faltan dos más en cuanto a la imagen, las cuales están siendo utilizadas para poder conservar y poder hacer la caracterización agromorfológica del algarrobo y posteriormente conservarlo en un banco de germoplasma en la estación Vista Florida. Entonces, para ello primero lo que vamos a hablar es sobre el algarrobo, cuyo nombre común es algarrobo, algarrobo blanco, algarrobo de Chile, árbol blanco, o también conocido como mezquite, en cual estos son algunos nombres que se tienen tanto en Argentina, Chile y Perú. Pertenece a la familia Misusai de la Leguminosai, pertenece al género Prosopis, y aquí es importante mencionar que actualmente en el mundo existen 44 especies de Prosopis en América del Sur, Norte y Central, en África y Oeste de Asia, y más del 60% de estas especies de Prosopis se encuentran en Argentina, en el banco de germoplasma de Prosopis. Entonces, una breve introducción, lo que vamos a hacer es acerca del algarrobo, que es una especie emblemática de los bosques secos del noreste peruano, debido a su importancia biológica, socioeconómica y cultural. Sin embargo, actualmente su declive poblacional se viene incrementando por la actividad humana, que son la deforestación, la tala ilegal, la pérdida de sus áreas de conservación, entre otros.
Un estudio realizado por Pasinek y en el 2001 y Burga en el 2010 mencionan que reportaron tres especies de algarrobo, entre ellos Prosopis pallida, Prosopis limensis y Prosopis chilensis, en la costa peruana. Sin embargo, y un estudio realizado por el doctor Leopoldo Vázquez Núñez de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mencionó en su libro Los algarrobos peruanos que existen alrededor de 10 especies de algarrobo en el territorio peruano, los mismos que fueron donados en coordinación con el especialista José Chanamé Upain a Vista Florida y los cuales también han sido provenientes del Banco de Semillas de la Dirección de Recursos Genéticos y Biotecnología y la Subdirección de Recursos Genéticos del INIA. Entonces, aquí es importante diferenciar que hay dos casos de algarrobo. Un algarrobo europeo del género Ceratonia, que existen dos especies, y un algarrobo americano del género Prosopis, que existen 44 especies, en lo cual nosotros lo hemos mencionado anteriormente. Ahora, como todos sabemos, como todo cultivo de interés es atacado por plagas y enfermedades que afectan su producción en diversas partes de la planta, ya sea hoja, fruto, flor, raíz, tallo, etc. Entonces, un estudio realizado por la bióloga Vilma Mazzuferi, en donde reportó las plagas en Prosopis pallida, y ella refirió que la podemos encontrar en tres partes. En cuanto a esto, un número uno es cuando nos referimos a las plagas que afectan a los árboles en el monte o ecosistemas forestales. B, cuando hacemos referencia a plantaciones especializadas como viveros, huertos y semilleros. Y un último, que son plagas en plantaciones o bosques urbanos. Entonces, dentro de su contenido, también mencionó que tenemos insectos filófagos o folívoros, que son los defoliadores. En este caso, pertenecen a la familia Lepidóptera, ya que son los principales plagas que afectan el cultivo de algarrobo. Después tenemos los insectos xilófagos, son aquellos que afectan la madera y principalmente está la familia Cerambicidae. Después tenemos, por último, y de gran importancia para aquellos profesionales quienes están involucrados en temas de conservación, son los insectos seminófagos, que afectan las semillas. Especialmente tenemos la familia Bruchidae y los Crisomelidae. Ahora, un estudio realizado en Perú por el biólogo Gino Norville Juárez Noé en 2015, en donde el título se menciona insectos asociados a Prosopis pallida en el campus de la Universidad de Piura, Perú, en donde él reporta que existieron 129 especies agrupados en 69 familias y 9 órdenes, Coleóptera con 40 especies, Hemiptera con 23, Diptera con 20, Lepidóptera con 19, Hemiptera con 16 y otros. Y lo más importante de su investigación es que lo pudo separar entre insectos plagas e insectos benéficos. Ahí tenemos 57 insectos plagas distribuidos en 30 familias y 6 órdenes. De ello también tenemos 46 insectos benéficos en Prosopis pallida agrupado en 25 familias y 6 órdenes. Ahora, esta tabla pertenece a la publicación del biólogo Gino, en donde nos puede dar un resumen de todos los insectos plagas, insectos benéficos que se encontraron. Aquí podemos ver que las principales listas de insectos plagas que afectan Prosopis pallida en el campo de la Universidad de Piura, indicando el porcentaje de daño, organelo, estadio, que atacan y régimen alimenticio, en donde se puede apreciar
que no hay, aquí que el orden Hemiptera no causa un daño significativo a Prosopis pallida. Sin embargo, esto fue, como se llama, incrementando a medida del orden Lepidoptera, ya que en la familia Noctidae se encontraron algunos géneros, en el caso de Melipotis SP1, Melipotis S2 y Magusa con el 15%, que dañaba las principales partes de Prosopis pallida, tanto en hoja, flor y fruto. Aquí tenemos el daño ocasionado por estos géneros Melipotis SP y Magusa SP. Pertenecen a la familia Noctidae, al orden Lepidoptera, y su daño representativo en las plantas de algarrobo se encontró que fue de un 15%. Ahora, vemos en el siguiente cuadro y en el marco, en el cuadro rojo, disculpen, podemos ver que el daño ya comienza a ser un poco más severo en cuanto al orden Coleoptera, familia Cerambycidae y Brochidae, en donde su daño aproximadamente llega hasta un 80%, ya que estos géneros son responsables de atacar principalmente el tronco de la planta, ya sea larva y adulto. Y aquí tenemos en una imagen de los géneros representativos de Prosopis pallida que atacan a la planta. Tenemos el género, ¿sí?, la familia Cerambycidae, que tiene un 47%, la familia Brochidae, que tiene un 33% y pertenecen al orden Coleoptera. Cabe mencionar que estos géneros causan un daño de un 80% en la planta. Inclusive, estos son vectores hacia enfermedades de bacterias, hongo y virosis. Ahora, una parte importante también mencionar, un estudio por según King Solver en 1977, en donde reportó especies del género Acanthocelides, Pectinobruchus, Repibruchus y Scotibruchus, que son los principales brucides que infectan la semilla de Prosopis en Argentina, Chile y Perú. En cuanto a las especies de los tres últimos géneros, se limitan exclusivamente a comer semilla de Prosopis. En el cuadro número 3 podemos ver los insectos plaga que atacan los frutos de Prosopis pallida del campo de la Universidad de Piura, indicando su porcentaje de daño, estadio en el que atacan y régimen alimenticio. Y podemos ver aquí que gran parte del daño se ocasiona por la familia Chrysomelidae, y entre ellos nosotros podemos observar el género Acanthocelides SP, con un 85% que interacciona con otros géneros que dañan gran parte de la semilla de Prosopis pallida, limitando programas de conservación y que deben ser tratados. Aquí tenemos el 85% de los daños por la familia Chrysomelidae y Scarabidae. Entre ellos tenemos a Ambicero peruviae, Acanthocelis SP, Cayos sobrochus, Moculatus, Lasiodermas, Cericorme y Gemite SP. Ahora, aquí nosotros podemos ver en la figura número 1 una reconstrucción del ciclo vital de los brucides en las vainas de Prosopis. Ok. En la imagen número A, como ustedes pueden apreciar, son huevos pegados a la superficie de la vaina o depositados en las grietas de las vainas o en foros de la salida de un brujo adulto, orificio redondo. En B podemos ver un orificio de entrada de la primera etapa de la larva
que ha perforado la pared de la vaina y la primera etapa larval, que es agrandada, para mostrar los pelos de las pelos, espinas y patas modificadas de la larva para poder entrar a la semilla. C es un corte transversal de la vaina y de la semilla para indicar el hueco hecho por la primera fase larval al entrar a la semilla. D es la fase posterior de la larva dentro de la cavidad roída en la semilla. Tenemos en E que es la pupa dentro de la cámara de alimentación de la larva. Y C, por último, tenemos un adulto a través del orificio preparado por la última fase larval. Entonces, es importante mencionar que estos géneros son causantes de gran pérdida de las semillas de Prosopis pallida y que han sido reportadas en Piura. Ahora, este es un gran desafío que nosotros tenemos para los profesionales en investigación, en la conservación de los recursos genéticos, de cómo poder recuperar estas semillas libres de estos patógenos. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto a las enfermedades en algarrobo, podemos hacer un reporte de un estudio que se realizó en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA. Mediante un trabajo multisectorial, realizó acciones de vigilancia sanitaria de Prosopis pallida en Piura. A partir de muestras de síntomas con enfermedades e insectos, en los cuales identificó en principales enfermedades como Coyototrichum glossiporae, Phaeroposis SP, Esclerostagonospora SP, Placidospora teurumai y Heterophyllia. Vienen afectando el declive de esta especie emblemática en la región de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad e Ica. Ustedes pueden tener aquí el link donde pueden tener más información y detalles de este trabajo que hizo SENASA en el 2015. Ahora nosotros vamos a hablar sobre el algodón, específicamente de la especie Gossypium barbadensis y Gossypium hirsutum. Ahora, el algodón, como nombre científico se mencionó anteriormente, es Gossypium barbadensis, que es el algodón egipcio, Gossypium hirsutum, que es el algodón americano, y Gossypium arboreum y Gossypium herbaceum, que es el algodón indio. Pertenece a la familia Malvaceae, al género Gossypium. Y ahora, mencionar que el algodón existe en 50 especies a nivel mundial, de las cuales 18 son de América Central y Sudamérica, 14 del noreste de África y suroeste de Arabia, y 17 son de Australia. Ahora, de esas 50 especies de algodón a nivel mundial, solo 4 son de interés para la producción de algodón, como es el caso de Gossypium hirsutum, que es mexicano, de tierras altas o acaladas, se emplea el 90% de la producción normal. Mientras que las otras especies como Gossypium barbadensis de fibra extra larga o egipcio representa el 5% del mercado. Y el resto lo corresponde por Gossypium arboreum y al Gossypium herbáceo o indio. Ahora, mencionar también que México posee el 14% de estas especies registradas, que aportan casi el 90% de la producción mundial debido a sus buenas características de las fibras. Mientras tanto, en Perú solo existen 3 especies, como Gossypium hirsutum, Gossypium barbadensis, tenemos el algodón pima, el tanguis, y Gossypium raimondi, que fueron reportados por Álvarez Vázquez Arca en 2013. Sin embargo, Patricio Campo, especialista de algodón nativo de
Rural, Lambayeque, informó la instalación del banco de germoplasma de algodón nativo con 11 colores, como el pardo, pardo colorado, claro, oscuro, marrón, el colombino, marrón, entre otros. Ahora, aquí nos vamos a centrar sobre las principales insectos plagas en el algodón. Un resumen de ellas, que en Perú se reportó 9 de las 17 plagas de insectos en Latinoamérica, y las que son mencionadas abajo en el Manual de Manejo Integrado de Algodón del Cierro en el 2011 de INEA. Tenemos ahí en A, Echinobrotus gossipi, Leucotriste bromai, Apis gossipi, que es conocido como el pulgón, Bemisia tabaci, conocido como la mosca blanca, Alabama argisea, el Diotes vire, Pectinophora gossipella, Antonomus distitus, que es el picudo de la bellota, y Didercus peruviano, comúnmente conocido como arrebiatado. En la siguiente imagen, nosotros podemos tener un resumen de las 17 insectos plagas reportados en Latinoamérica, y lo cual también están disponibles en el documento que se llama Algodón Manual de Campo. Ustedes pueden ver ahí, tenemos las mismas especies reportadas en Perú, 9 de 17, y al lado tenemos por las diferentes etapas, desde la siembra a primero botones florales, como también la etapa de floración y fructificación, como también identificadas desde la maduración a la de la fibra y la finalización del cultivo. Entonces, la tenemos ya identificadas ahí por la fenología del cultivo. En esta parte, también es mencionar sobre las enfermedades y los nematodos que afectan el cultivo de algodón, en donde nosotros se reportó con el Manual del Manejo Integrado de Algodón del Cerro, 17 de las 11 enfermedades reportadas. Tenemos la chupadera fungosa, causada por Rhizoctonia solani, pitio y fusario. Marchitez o furiosis por fusario o nematodos, que es una vinculación o interacción entre ellos. Vertiliosis por verticillium album atrum y verticillium daslai. Alternariosis por alternaria tenus y alternaria macrospora. También por ramularia CP, cercospora gossipina y alternaria macrospora. El tizón oidiosis, como también los nematos también que están ahí en interacción, el rotilencho reniforme y melodollina incógnita. También aquí en este cuadro se pone a disposición sobre las 11 enfermedades reportadas en Latinoamérica y lo que ustedes los pueden encontrar sobre el algodón de manual de campo. Ahora, en esta parte es de suma importancia hacer una identificación taxonómica de los géneros y especies mencionadas anteriormente. Sin embargo, este es un proceso por lo cual profesionales que recién empiezan en esta etapa de identificación taxonómica deben de pasar y a veces tienen que realizar la búsqueda de referencias bibliográficas, diversas claves taxonómicas. Algunas veces no se llega a género y especie, esto debido a que las plagas y las enfermedades con el transcurso del tiempo han venido modificando su alimentación. Esto le ha permitido evolucionar y poder tener piezas vocales más especializadas con respecto a adaptarse a otro cultivo. Y esto resulta ser muy tedioso y demanda mucho tiempo para aquellos que recién están comenzando. En la parte derecha final podemos ver 6 géneros de la familia Chrysomelidae. ¿Ok? Entonces, para hacer una identificación taxonómica es necesario tener 3 pasos. El primero 1
contar con referencias bibliográficas sobre las claves taxonómicas de las especies o géneros que nosotros tenemos que tener. También tener un apoyo de entomólogos especializados en esos temas que nos permitan favorecer y llegar a la identificación. Sin embargo, hay algunas veces que esta identificación taxonómica no se puede llegar tanto a género y a especie. Por lo tanto, a veces uno nosotros lo podemos agrupar en morfoespecies, que fue designado como un número correspondiente dentro de una familia asignada, según la referencia de Oliver en el 2012. Ahora, en esta parte vamos a hablar sobre las técnicas moleculares. Entonces, es importante mencionar la identificación taxonómica. No, las técnicas moleculares van a dar ese soporte para llegar a la identificación a nivel de género, especie, hasta en unos casos en variedades, en razas, ¿ok? Entonces, es importante mencionar que estas técnicas moleculares también son alimentadas por la identificación taxonómica de diversos investigadores a nivel nacional, mundial, y que hacen reportes, ¿de acuerdo? Entonces, estas técnicas moleculares han permitido el estudio de un genoma completo o secuencias específicas tanto de ADN, ARN y proteínas, ya sean secuencias largas o cortas, con el fin de detectar y analizar secuencias de interés para el diagnóstico de plagas y enfermedades en muchos sectores de investigación, como en las ciencias agronómicas, forense, diagnóstico clínico e investigación básica y aplicada. Ahora, para poder llevar a cabo estas técnicas moleculares, es importante nosotros conocer de dónde parte, de dónde se origina o qué vamos a estudiar. Y eso se basa, primero, saber la estructura de ADN y la estructura de ARN. En el lado derecho, ustedes pueden apreciar la estructura de ADN conocido como ácido desoxirribonucleico, el cual está conformado por bases nitrogenadas como citosina, guanina, adenina y timina. Y podemos ver su doble hélice helicoidal, mientras que el lado izquierdo tenemos un ARN conocido como ácido ribonucleico. La diferencia es que es de una sola hélice, una sola cadena, y contiene casi los mismos bases nitrogenadas, pero en este caso la timina es reemplazada por un uracilo. Ahora, teniendo ya en cuenta esta parte y de dónde parten las técnicas moleculares, podemos hablar sobre las diferentes técnicas que se han venido originando con el tiempo. Estas técnicas moleculares también han ido mejorando para tener los resultados más rápidos y precisos y dependiendo de la línea de investigación. En esto nosotros nos vamos a enfocar sobre técnicas moleculares que se vienen utilizando y que son fáciles de aplicar y reproducir. En este caso tenemos la reacción en cadena de polimerasa y sus variantes, o conocido como RCP. Dice, la reacción en cadena de polimerasa es una técnica de laboratorio utilizada para amplificar secuencias de ADN de interés a partir de una secuencia o un genoma de estudio. Podemos ver aquí en la imagen, en la parte de arriba superior, que es el ADN original de doble cadena. En este método se utiliza dos secuencias cortas de ADN llamados cebadores, los cuales han sido previamente sintetizadas y un análisis in silico mediante computadora para que pueden ser de 18 a 21 pares de nucleótidos o bases nitrogenadas conocidas como adenina, timina, citosina y guanina. Entonces, también tenemos una TAC polimerasa, el ADN molde, que es lo que nosotros queremos amplificar, los nucleótidos o los DNTP,
mencionados anteriormente, como guanina, citosina, tiamina, y la solución amortiguadora lo que permite es que la molécula de ADN, una vez depositado en un tubo ependor, no se pueda desnaturalizar y pueda tener su estructura conservadora, el cloruro de magnesio y agua destilada. Ahora, en este proceso de reacción en cadena de polimerasa, dice que la temperatura de la muestra se sube y se baja repetitivamente mediante un termociclador, como ustedes lo pueden ver en la parte superior, para ayudar a la enzima de replicación de ADN, en el caso TAC polimerasa, a duplicar la secuencia de ADN que está saliendo copiada. Con esta técnica se pueden producir un billón de copias de secuencia en un estudio en pocas horas. Entonces, aquí ustedes lo pueden ver con la imagen, que el producto final y este proceso de replicación se puede repetir de 20 a 30 veces. Ahora, aquí en esta imagen o en este cuadro, nosotros podemos ver la reacción en cadena de polimerasa y sus variantes. Tenemos la RCP estándar, cuya característica es amplificación de un segmento de ADN utilizando dos partidores que permite hacer la detención de la amplificación, es mediante geles de agarosa, aplicaciones de detección cualitativa de un segmento de ADN de interés. Tenemos la RCP múltiple, que es la amplificación de dos o más segmentos de ADN utilizando varios partidores, en este caso, cebadores, en una sola reacción de amplificación. La detección de la amplificación es mediante gel de agarosa. La detección es cualitativa de varios segmentos de ADN en una sola reacción de RPC. Tenemos también la RCP de polimorfismo. Disculpen ahí. Tenemos la RT, la RCP en tiempo real, o también conocido como qRT-PCR. Ahora tenemos otras técnicas moleculares que han sido utilizadas en las últimas décadas y que han permitido tener muy buenos resultados, en lo cual se permite la hibridación in situ. También es una técnica en laboratorio que se debe de realizar y que consiste en marcar una hebra sencilla de ARN o ADN, denominada sonda. Esta sonda es marcada radiactivamente, ya sea por sus bases nitrogenadas, tanto en la parte final, terminal, y esta permite que se empareje con una secuencia complementaria, ya sea de ARN o ADN, presente en una muestra de tejido o de cromosomas. La sonda debe estar marcada con una sustancia trazadora química o reactiva, radiactiva, por la que su unión puede ser visualizada. Ustedes pueden ver aquí en la parte inicial cómo una sonda está radiactivamente. Después eso pasan con el ADN de interés o ADN Diana, que le dicen. Pasan un proceso de desnaturalización, lo que permite que la sonda se pueda hibridar con la secuencia de interés Diana. Después de eso, se hibridan a una temperatura de 55 grados y después eso permite hacer la visualización. Aquí tenemos algunas técnicas de hibridación conocidas anteriormente como Southern Blot, Northern Blot, colonia block, hibridación in situ de ADN o ARN, hibridación de genotecas o colony block y PCR. ¿De acuerdo? Ahora, aquí es un resumen de la hibridación a través de sonda, en donde en la parte superior ustedes pueden ver que es el ADN genómico es digerido por enzimas de restricción. Luego está ADN digerido pasa por un gel de electroforesis a través de cargas negativas hacia positivas.
lo cual estas después son transferidas por una membrana de nitrocelulosa, lo cual permite que las secuencias de ADN puedan ser transferidas a esa membrana de nitrocelulosa. Después se le hace una prueba, una sonda de radioactividad, es decir, la membrana nitrocelulosa es incubada con la sonda por un periodo de 30 a 2 horas, dependiendo al estudio. Después se hace la sonda de hibridación a partir de los fragmentos. Después son expuestos en una cámara de UV en lo cual permite hacer la localización. La diferencia entre la Western blotting, la técnica de Western blotting, o también conocida como la detección de ARN, es que aquí se extrae todos los ARN totales libres de ADN. Es el mismo proceso, se corre por un gel de electroforesis, después este gel de electroforesis es emparentado con una membrana de nitrocelulosa, luego estas son incubadas con sonda por un periodo de 30 minutos a 3 horas, dependiendo del estudio, y después se hace una exposición a través de rayos UV y se permite hacer la detección, a diferencia de la Colony Block. La Colony Block es que se hace casi el mismo proceso, pero difiere en cuanto a colonias individuales. Es aquellos microorganismos que han sido cultivados en placas. Luego, en esa placa se agrega una membrana nitrocelulosa circular, saber muy bien la ubicación, y después hace que esta membrana nitrocelulosa, las colonias pueden ser transferidas a ella. Y por un proceso de desnaturalización y todo, el ADN se libera de interés. Y después son hibridados por una sonda en la cual después son revelados por cámaras de UV y se permite saber que esa colonia tiene o es de interés para nosotros. Ahora, también tenemos las técnicas de secuenciamiento masivo. Muchos de ustedes habrán escuchado las técnicas de estas técnicas, tanto como la metagenómica, la genómica, la proteómica, la epigenética, entre otros. Estas técnicas consisten en la aplicación de la secuenciación masiva, además de reducir los costos y el tiempo de análisis. Genera una gran cantidad de información que está cambiando el modo de cómo se realiza la investigación en microbiología y demanda inexorablemente. La aplicación de la bioinformática en el diagnóstico y el análisis microbiológico. Es importante mencionar esta parte, que las técnicas de secuenciamiento tienen que estar afín a una área de bioinformática, ya que es ahí donde se hace todo el proceso in silico para poder detectar la secuencia de interés o los microorganismos, la densidad poblacional de ellos, entre otros. En el lado izquierdo van a poder ver una imagen de un cultivo que se hace en laboratorio. Y a veces esa demanda en cultivo puede demorar entre 3 días a 15 días para aislar un microorganismo de interés. Mientras que la técnica de metagenómica es mucho más rápida, sencilla, solamente una porción de muestra de interés, ya sea de agua, suelo, ambientes que uno quiere estudiar, se hace a través de un kit. Este kit se desnaturaliza, se tiene la secuencia, se amplifica y se manda a un secuenciador. Y después se tiene toda la diversidad microbiana de estos patógenos a través de tablas de abundancias. Ahora, ¿sí? En esta parte vamos a hablar sobre los protocolos. Muchos de nosotros hemos podido leer muchas publicaciones, hemos podido ver muchos protocolos que utilizan tanto para la extracción de ADN de bacterias, de hongo, de virus, muestra de agua. Entonces, y a veces resulta uno tedioso poder uniformizar e inclusive uno se puede dar con la sorpresa que les gustó un protocolo en una publicación,
Sin embargo, no tiene las cantidades que se utiliza ni los tiempos. Entonces, a veces demanda a uno poder hacer una modificación. Entonces, en esta oportunidad se va a hablar de un protocolo para la identificación ya sea de plagas y enfermedades de los cultivos mencionados anteriormente. Es fácil de reproducir, es eficiente, rápido y disponible. Entonces, para este protocolo se va a tener primero A, que es la muestra de estudio, ya sea vegetal, animal, suelo, entre otros. B, tenemos la extracción de ADN, que es la liberación del ADN. Después, tenemos la PCR y la migración de amplicones, que son secuencias de interés. D, el secuenciamiento de amplificación, que son los secuenciadores de última tecnología que se están utilizando. Y E, la identificación de la secuencia, ya que aquí es una parte de la bioinformática, un análisis in silico que se tiene que realizar. Y a veces puede demandar entre 2 horas a 1 semana, dependiendo a los pipeline y a los trabajos que se vienen realizando previos a la identificación de plagas, enfermedades, densidad poblacional de los microorganismos, ya sea en raíz, suelo, agua y en otras partes de las plantas de interés. Ahora, aquí ustedes pueden ver diversos tipos de protocolos. Un protocolo de extracción de ADN genómico a pequeña escala que puede demandar 6 horas, otro protocolo que demanda 8, un protocolo de extracción de ADN genómico de bacteria que demanda 16, otro que demanda 4. Sin embargo, aquí va a cambiar más que todo sobre la disponibilidad de los reactivos. Muchas veces nosotros podemos recolectar o nos ayudan brindando protocolos y a veces no tenemos esos reactivos. Entonces tenemos que nosotros ver un protocolo que se ajuste a nuestra realidad para poder hacer esta identificación y la extracción de ADN, que es el paso principal para poder diagnosticar estas plagas y enfermedades. Entonces, es necesario que todos nosotros en un laboratorio, ya sea de pequeña escala o gran escala, poseer estos equipos, que es una centrífuga, un termociclador. Ahora los termocicladores vienen de gradiente, pero puede ser una PCR convencional, una cámara de electroforesis que permite migrar el producto de amplicón de carga negativa hacia positiva, un transiluminador UV para poder visualizar el producto de la PCR y poder hacer un seguimiento, un baño de María que forma parte del proceso de lisis celular y también de los equipos, herramientas básicas que son las pipetas, que son de 0 a 1 ml. Ahora, en este protocolo de identificación es un resumen lo que se va a llevar a cabo y es importante tener en cuenta, ya sea en la figura, la parte A, la muestra pueden ser del espacio, del suelo, del agua, de los tejidos, cualquier tipo de muestra, su cantidad mínima para un estudio extraer eso es de 0.5 gramos o 1 ml de cultivo celular, ¿de acuerdo? Después ellos van a hacer con maceradores, se va maceradores ya sea de plástico y en un tubo ependor previamente desinfectado, porque es importante mencionar eso. Todo proceso de identificación y extracción de ADN tiene que hacerse todo estéril. Caso contrario, van a tener falsos positivos que a veces demanda a repetir el proceso. Entonces, volviendo a eso, nosotros vamos a hacer el primer paso, es la lisis celular. Con un tubo Ependor y un macerador, comenzamos a romper la lisis de mucho de esta colección de muestra por entre 5 minutos a 15 minutos, dependiendo. O aquellos que tienen perla de vidrio con un shaker, o
como un equipo de zonificación, pueden hacerlo también. Sin embargo, es importante para aquellos que recién están iniciando en esa parte de protocolo de identificación, poderse asemejarse a la realidad, podernos tener, hacer nuestra acción con los materiales disponibles. Entonces, ya tenemos una lisis. Después sigue la extracción de ADN, en la cual primero se hace el producto del lisis de la muestra, se agrega acompañado, se incuba por 55 grados por 2 horas en un baño de María para continuar con la lisis. Pero ello se le agrega en este tubo 100 microlitros de buffer de extracción, en el cual tiene 100 micromolares de ECTA, 100 micromolares de cloro de sodio, 100 micromolares de trixan, pH 7.5, 0.5% de SD y 200 microgramos de proteínas acá. Lo que va a hacer es que estos reactivos van a permitir, con el baño de María a 55 grados por 2 horas, van a romper la pared celular de la muestra, van a romper los enlaces peptídicos y otros. Luego de hacer esa lisis celular, se procede a hacer una centrifugación, que se va a añadir 1 microlitro de ARN ASA A, que son 10 miligramos por ml, en el cual esta se va a incubar por 15 minutos a una temperatura de 37 grados. ¿Con qué fin? Poder, ¿cómo se llama? Reducir las RNAsa que pueden dañar el ADN que nosotros queremos extraer. Paso número 3, se le hace adicionar 50 microgramos de solución fenol saturado. Lo que esto hace que el ADN, como el ARN, ¿no? El ADN, las proteínas y algunas sales contaminantes puedan ser separados de esta. Entonces ya tenemos nosotros en la parte inferior el ADN de interés, como ustedes pueden ver, que esto se va a centrifugar, se va a incubar por 55, por 10 minutos, agitando los tubos cada 2, y luego adicionar 50 microlitros de cloroformo y alcohol isopropílico. ¿Sí? Por 2, 3 minutos, luego se va a centrifugar, y lo que va a resultar es que el ADN, como ustedes pueden ver en el tubo número 2, ese color rojito es los ácidos nucleicos que han sido separados de las proteínas y otros contaminantes. Luego se procede a, ¿cómo se llama?, a eliminar esa suspensión a través de una pipeta, y después esto, los ácidos nucleicos que son el ADN y el ARN van a ser, ¿cómo se llama?, se va a agregar 5 microlitros de 5 molar de cloruro de sodio, y también se le va a añadir 200 microlitros de etanol absoluto. Se va a centrifugar por 3.500 revoluciones por minuto, por 10 minutos, y luego con la finalidad de eliminar el etanol que puede contener algunas otras sales. Después se procede también nuevamente a hacer un lavado de estos ácidos nucleicos, en este caso el ADN. Se procede a adicionar 250 microlitros de etanol al 70% helado para eliminar las sales y otros componentes. Paso número 9, dejar secar a temperatura ambiente. Este es un proceso para poder eliminar el exceso de etanol que se agregó. Y en el paso número 10, se procede a conservar el ADN precipitado en trisecta pH 7.5, que se le agrega 100 microlitros de ello. Y esto se homogeniza varias veces en un tubo en forma suave y se almacena a 20 grados hasta su posterior uso. Ahora, una vez nosotros ya poder haciendo esta extracción y conservando, vamos a proceder a hacer la amplificación de la PCR. Como se mencionó antes, para eso vamos a necesitar la muestra de ADN que nosotros ya la hemos conservado. Para ello es necesario no utilizar todo el tubo de Ependor de 1.5, sino transferir
De esos 100 microlitros, de esos 100 microlitros de trisecta que se conservó, solo unos 15 microlitros, que sería suficiente para hacer las pruebas de PCR y hacer la detección. Después, los cebadores, como le mencioné, son primer comúnmente, que son secuencias nucleotídicas que han sido originadas de un estudio en sílico para poder tener una secuencia de interés, ya sea amplificar secuencias para bacilo, detectar una bacteria patógena, bacilo, pseudomonas de interés, identificación de géneros, entre otros. Los nucleótidos están guanina, citosina, adenina y timina, una polimerasa TA, un tapón químico y tubo de PCR. Ahora, en la PCR ocurren tres partes importantes, en lo cual es, primero, es la desnaturalización, que se da a 95 grados. ¿Con qué fin? Poder que la molécula de ADN de doble cadena se desnaturalice y se rompan los puentes de hidrógeno, permitiendo esto que los primers que nosotros hemos diseñado para detectar una secuencia de interés de un patógeno se puedan hibridar a una temperatura de 55 grados. Ahora, esto va a depender mucho y es muy riguroso tener en cuenta, chicos, que aquí esta temperatura de hibridación va a depender de 50 a 60 grados y esto lo va a demandar los contenidos de nucleótidos a partir de la temperatura de melting, que hay programas que se hacen y le dan de manera más óptima y simulan esa PCR virtual. Después esto se da un paso de elongación en cuanto al primer, el molde, viene la TAC polimerasa, comienza a elongarse, agregar nucleótidos y así poder tener millones de secuencias de ADN de interés. Aquí este proceso se repite de 20 a 30 ciclos. Ahora, una vez nosotros teniendo aquí este amplicón, nuestro producto, sigue la parte importante que se hace previa, migración por la electroforesis, la que hemos mencionado anteriormente, y después sigue el secuenciamiento del ADN de interés. Esto es muy importante también, chicos. Ahora, cuando nosotros queremos mandar a secuenciar nuestro producto de interés de la PCR, es importante que en este tubo esté rotulado y solo se mandan alrededor de 5 a 15 microlitros del producto de amplicón. Acuérdense que en la PCR, estos tubitos que van aquí en el termociclador tienen una suspensión final de 25 microlitros. Entonces, que le quedan 10 microlitros para ustedes para verificar nuevamente, hacer pruebas que son positivos. Y los 15 microlitros se los mandan a la empresa para que les pueda secuenciar. Ahora también se debe de brindar los cebadores en sílico. Los cebadores en sílico es ustedes los que ya hicieron para amplificar, para que ellos puedan simular también la PCR a partir de nucleótidos radiactivos o marcados con sonda, que aquí este proceso se hace en cuatro partes. Primero inicia con el molde que es desnaturalizado, después se hacen cuatro pocillos, cuatro tubos Ependor, digamos así, que son marcados tubo 1, que es marcado radiactivamente la guanina, tubo 2, marcado radiactivamente la adenina, tubo 3, marcado radiactivamente la citosina y tubo 4, marcado radiactivamente la timina. Esto se va a dar simular con la temperatura, todo eso y va a tener productos. Estos productos al final, cuatro productos, se corren en una gel de electroforesis que viene acoplado con un láser y comienza a hacer la detección, la identificación. Por cada punto de iluminación es una guanina, citosina, adenina y así teniendo la secuencia de interés. Y que son registradas en la computadora a medida que se van continuando con esta identificación. Ahora, una vez que nosotros tenemos nuestro producto, la empresa nos brindó este producto secuenciado,
viene la parte importante que es la identificación de la secuencia. Y esta identificación de la secuencia corre y es de suma importancia y que todos nosotros podamos realizarlo, ya que existen bases de datos especializadas como NCBI BLAS, MGRAS, Motor, Chain, y estas secuencias se agregan a su base de datos, la secuencia de interés, y después nosotros podemos tener, como se llama, la secuencia, podemos tener esta secuencia o este producto de Amplicón que has realizado en tus trabajos previos, tanto tu extracción, PCR, secuenciación, pertenece, digamos ahí, a Colectotrichum, que es un patógeno en algarrobo. Podemos también, se pueden tener productos de plagas de algodón. Podemos también identificar especies que son relacionadas a los insectos plagas y así sucesivamente. Este es un proceso muy, digamos, amigable, y este es un protocolo amigable que también nosotros le vamos a disponer para aquellos que estén interesados en este protocolo. Es sumamente rápido, no se necesita equipo de alta gama y reactivos que a veces no se puede tener. Entonces, aquí hay un resumen de las investigaciones que se han hecho, la identificación molecular de microorganismos asociados a la rizósfera, que pueden ser a partir de una PCR, se puede hacer aislar a partir de la hibridación in situ, y aquí se puede tener en la parte derecha de la imagen un árbol genealógico sobre bacilos sutiles y que están relacionados entre ellos. Bueno, eso sería con todo mi participación. Espero que les haya gustado y cualquier duda y pregunta, estoy aquí. Muchas gracias, ingeniero Lindo. Todas las preguntas que tengan, por favor, colóquenlas en los comentarios, seguido de sus correos electrónicos para poder hacerles llegar las respuestas correspondientes. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.